Arratsaldeon guztioi, eta bueno, ongi etorriak eta mila esker gonbidatzeagatik bosgarren jaiku topaketa honetara. Postekoa da bosgarren topaketa honen agertokia Iruñeko liburutegi publiko bat izatea eta aukera izatea gozatzeko Japoniako poesia plastikoko jarduera tradizionala. Zeinak poesiaren esentzia bildu eta gure hausnarketa zein behaketa lagutzen baititu. Horregatik hain zuzen, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet Gaztela Mantxako jaikuen lagunei. Aurreko lau topaketak antolatzeagatik zalantzarik gabe horiei esker izan delako posible bosgarren topaketa hau. Eta laber, gaur bereziki, eskerrak eman nahi dizkiot jaikun bersaziones taldeari lekukoa hartu eta urtengo topaketa Iruñan antolatzeko ardura hartu dutelako. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarnos a este quinto encuentro de Haiku. Decía que bueno, es una gran noticia que este encuentro se lleve a cabo en una de las bibliotecas públicas de Pamplona, con esta maravillosa actividad de poesía tradicional japonesa, que a mi entender recoge la esencia de la poesía y nos ayuda a reflexionar y sobre todo a observar. Por ello, primero quería agradecer a los amigos del Haiku en la comunidad de Castilla-La Mancha por haber organizado los cuatro encuentros anteriores que sin duda han hecho posible que se celebre este quinto, ¿no? Y hoy en especial al grupo Haiku Conversaciones por tomar el relevo y hacerse cargo de la organización de este encuentro en Pamplona. Las bibliotecas son un lugar esencial y necesario para la cultura. Y en ellas, como vemos, además de la lectura, hay muchas actividades que fomentan la propia lectura y el interés por la cultura. Desde el Ayuntamiento tenemos el compromiso de impulsar el desarrollo de todas estas actividades, que desde luego también tiene que venir acompañado por la iniciativa de la ciudadanía y de los propios bibliotecarios y bibliotecarios que las favorecen y las impulsan. Es de agradecer por ello la iniciativa que a raíz de las jornadas de Japón organizadas en esta biblioteca en el 2010 tuvo un grupo de asistentes de crear ese taller para el aprendizaje y difusión del haiku. La colaboración que de allí surgió entre este grupo y los bibliotecarios y bibliotecarias dio origen a la creación del grupo Haiku Conversaciones y a estos encuentros que se suceden un martes al mes en la sala de la biblioteca. Esta colaboración, cargada de profesionalidad y complicidad, es sin duda un ejemplo de lo que el Ayuntamiento quiere seguir impulsando y fortaleciendo en las bibliotecas de la ciudad para que entre todas y todos tengamos unas bibliotecas más vivas cada día. Para terminar, me gustaría animaros a disfrutar del paseo guiado que hay mañana de la mano de Mikel Baztán, que nos ayudará a observar esa naturaleza y me imagino que a que de allí surja algún haiku, ¿no? Bueno, isiltasuna barruan, udazken arratsaldean, euriaren hotza. Alberto Yago Frías es el tercer premio al mejor haiku individual del año pasado. No llueve, pero el haiku es muy bonito. Así que había que decir. Mila esker.